Hoy tengo el gusto de acompañar a la maestra Carla Algeri. Como escribió Alejandro Raineri, hablar de Carla Algeri es hablar del bandoneón. Y al hacerlo, hablamos de tango. Bienvenida, Carla. Hola, muchísimas gracias por invitarme a compartir este momento. Muchas gracias. Al contrario, para nosotros es un placer contar con una concertista de tu talla. Y particularmente para mí poder entrevistarte. Bueno, muchas gracias, un honor y además estamos aquí muy cerca de mi municipio natal, que es el municipio de Almirante Brown, así que para mí es un placer poder estar acompañándolos. Te propongo hacer un viaje por tu vida. Me encanta. Y detenernos en aquellos momentos claves. Bueno. Confieso que ese ejercicio, o ese grato ejercicio, es más saludable para mí que una presentación. Que en tu caso puedo llegar a omitir una nota, un acorde, un compás. ¿Te parece bien? Me encanta. Nos estabas contando que sos vecina de este municipio. Así es. Bueno, ¿y cómo, dónde transcurrió tu vida? ¿Dónde estudiaste? Bueno, nací en realidad aquí en Lomas de Zamora, en la clínica del doctor Teisidor. Uy, la famosa clínica del doctor. Ahí nací. Y luego viví, por supuesto, en el municipio de Almirante Brown, como dice el lema que tiene, ¿no? La ciudad de las artes y las ideas. Grandes referentes de nuestra historia y de nuestra cultura han sido del municipio de Almirante Brown. Mi casa estaba y está a una cuadra de la estación Bursaco, en ese mismo lugar que siempre recuerdo. El frente de mi casa tenía un alambre artístico que nosotros de niños nos trepábamos y mi abuela se enojaba porque se dañaba. Y recuerdo un día un camión dando una vuelta, entró en marcha atrás y lo tumbó. Siempre nos acordamos de eso. Hoy la casa al frente tiene una gran reja. Y esta vez cuando me entregaban una distinción, días pasados lo miraba mi padre y le decía, ¿te acordás? Teníamos un alambre artístico que ya no está. Teníamos un jardín con un jazmín en el centro del mismo que ya no está. Y hoy, ¿dónde estábamos? Aquí, ¿no? Y hacíamos y recordábamos eso. Estudié en un conservatorio que luego se convirtió en una escuela, donde yo iba por las mañanas a estudiar música y por las tardes iba a la escuela. Ahí pasé gran parte hasta que cerró, que era cuando yo tenía ya 12 años. Era de esos cascos históricos que están en los cuentos de Borges, es que él contaba las grandes casonas que había en Adrogué, así era. Y para mí de niña, vos te imaginás que yo iba ahí a las 9 de la mañana, casi hasta las 12, mi maestra me dejaba corretear, o sea, me trepaba estaba lleno de pinares y me trepaba y correteaba por ahí, había bebederos de mármol, o sea, las casonas de esos cuentos de Borges. Ahí empecé a estudiar música. Te vuelvo a repetir, hasta que tuve 12 años, luego ella fallece,
esa institución cierra y bueno, continúo, ¿no?, la formación musical en otros lados y lo mismo la continuidad de la escuela. Pero mi infancia, mi adolescencia, toda mi formación es ahí en mi municipio de Almirante Brown. Carla, a los 4 años diste tus primeros pasos con el tango. ¿Quién te sostuvo al darlos? Mi papá. En mi casa igual era familia de músicos. Mi abuelo era un músico académico, tocaba órgano. En la época en que la misa era cantada, él era organista y restaurador y barítono en la iglesia de Luján, en la iglesia de Igleu, en la de Ministro Rivadavia, o sea que ahí había toda una formación académica por parte de él. Pero el que tenía y de alguna forma trabaja sobre el lenguaje del tango sobre mí es mi padre. De mi mamá viene toda una historia con el folclore. En la familia de mi madre hay folcloristas, inclusive hoy en actividad. Y digamos, en las reuniones de mi casa siempre estaban las guitarras y se cantaba y había todo un encuentro muy particular. Recuerdo estar en la casa de mi tío Francisco, tío de mi madre, y él fabricaba guitarras. Tenía dos hermanos que tocaban muy bien. Y recuerdo en las reuniones estaba Rubén Juárez, por ejemplo, tocando el bandoneón, ¿no?, y cantando. O sea, que toda esa formación bien estaba ahí en el patio de mi casa, en el living de mi familia, sucedía en los encuentros familiares como una cosa cotidiana. Pero mi padre era quien de alguna forma marcaba hacia dónde, ¿no? O sea, para dónde iba a ir la escucha, de qué cosas debíamos disfrutar juntos, ¿no?, o en familia. Así que es mi padre el que hace eso. ¿Conociste a Osvaldo Pugliese asistiendo a sus ensayos? ¿Y él? ¿Cómo te conoció la voz? Así. Mi papá tiene salón de belleza de mujeres. Y vos recordarás, antiguamente los salones de belleza no abrían los lunes. Eso era. Entonces, mi padre los lunes, un día, aparece y me dice, vamos a ir a porque sé dónde ensaya la orquesta de Osvaldo Pugliese. Y dicen que él toma café antes del ensayo en el mismo lugar, que era en el bar El Celta, ahí en Sarmiento y Rodríguez Peña, y la orquesta ensayaba en APO, a media cuadra, la Asociación de Directores de Orquesta. Y fuimos un lunes, como tantas veces íbamos a distintos lugares, y lo esperamos en el bar El Celta. Mi papá, que era simpático, preguntón y todas estas cosas, ¿no?, sigue siéndolo. Heredaste de tu padre esa faceta. Bueno, cuando entra Osvaldo con su esposa, papá, ahí se acercó, dijo, maestro, yo, ¿sabe qué? Mi hija, yo quisiera, nosotros quisiéramos, ¿no?, escuchar. Bueno, nos quedamos charlando y él, tomamos café y él, como, bueno, yo era pequeña y me preguntaba cosas y etcétera. Entonces, cuando termina ese café, llegaron algunos de los músicos y demás, dice, nos invita al ensayo de la orquesta. Mi padre, yo no me daba mucho cuenta de lo que sucedía, pero mi papá estaba contentísimo y ahí fuimos. Estábamos sentados, yo recuerdo la fila de bandoneones, así los cuatro muy cerca mío, Osvaldo de espaldas a toda la orquesta, todos los violines parados, el cantor, Abel Córdoba estaba ese día en ese momento. Mi papá estaba encantado y me decía, mira esto, mira lo otro. Yo era pequeña. Hasta que termina el ensayo, todo el mundo se va, y Osvaldo me dice, ¿te gustaría tocarme el piano? Mi papá, no sabes, mi papá decía, toca el piano, Carla, toca el piano. Yo no me daba cuenta la envergadura de lo que sucedía, lo cual esto es típico de cuando uno es un niño. Me senté en ese piano donde mis piernas colgaban del taburete, no llegaba al piso, y le toqué la yumba. Cuando yo pienso que yo hice eso, me parece de una ternura increíble lo que debe haber sentido él, ¿no?, como autor, que un niño esté haciendo eso para él. Y de ahí es que mi padre iba todos los lunes que podíamos y luego nos quedábamos charlando con Osvaldo, que él me hablaba, te imaginas qué pedagogía no había, ¿no? Siempre está esa anécdota que Osvaldo, cuando dirigía la orquesta, estaba de espaldas, como te digo, con un piano vertical de espaldas a la orquesta, y él lo único que decía en su indicación era, muchachos, conmigo. Era todo, él tocaba y decía, muchachos, conmigo, conmigo. Eso era todo, no había otra indicación, otro tipo de cosas. Así que sí me decía cosas del tipo, por ejemplo, todas las mañanas estudia la técnica.
a diario las escalas, ¿sí? Luego en la tarde se aborda la obra nueva, o sea, luego del almuerzo la obra nueva en la tarde, y ya más al final del día uno toca aquello que le gusta. Él me lo decía siempre, y para mí es así, ¿sabes? O sea, cuando yo tengo que estudiar es a la mañana, es la técnica. Decís, ¿sí?, que le tocaste la yumba. ¿Qué significa ese tango para vos? ¿Y por qué crees que el maestro le puso ese título? Bueno, siempre cuento la anécdota de que de mi padre siempre a los 31 a la noche, aún hoy, dejaba sonar el tango La Yumba, cuando eran las 12 de la noche del 31 y en comienzo del nuevo año, ¿no?, en el buen augurio de ese año que iba a empezar, él decía, vamos a escuchar el tango La Yumba, y lo ponía fuertísimo en el patio de casa, que se enteraba el barrio entero, y eso, eso se transmitió de generación en generación, o sea, lo hice yo, yo lo toco, ¿no? Pero igualmente, más allá de sentarme y tocarlo a las 12 de la noche, igualmente lo ponemos en la versión de Osvaldo, que era esto que mi padre hacía, mi padre vive todavía, y entiendo que mis hijos harán lo mismo, porque bueno, cuando son las 12 de la noche del 31, suena el tango La Yumba. ¿Por qué creo que Osvaldo le pone? Se convirtió en una tradición. Totalmente, que pasó de generación en generación. Cuando vos me preguntás por qué considero que él le pone ese nombre, hay un estilo que lo define, ¿no? Los músicos estamos tocando y queremos un marcato y decimos marca yumba, ¿no? Bueno, ahí hay una cosa muy, muy definida en esa onomatopeya, que cuando uno hace el marcato se escucha ese yumba, 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 que está en esa distancia que él recorre en los bajos hacia el clúster del piano, con mucha claridad, un contrabajo que arrastra el arco de una manera particular, un marcato en los bandoneones, difícil de lograr, como contaba Mederos, que él decía, cuando entramos a la orquesta de Osvaldo, ellos tenían 25 años, Daniel Viner era un poquito más joven, estaba Juan José, que más o menos, Mosalini, que más o menos es de la edad de Rodolfo, y el que había quedado de primer bandoneón era Arturo Penón, era el único que había quedado de aquella fila donde estaba Ruggiero, etc. Y Rodolfo cuenta que fueron 8 meses a ensayar la yumba. Solo se juntaban 4 veces por semana, todo el día, a ensayar la yumba y el marcato de la yumba. Entonces él decía, yo volví al barrio, contaba Rodolfo, sí, imagínate, había entrado a la orquesta de Pugliese. Todos los vecinos, hola Rodolfo, hola Rodolfo. Che, ¿qué están tocando?, dice que le decían los vecinos. Y él decía, a mí me daba vergüenza decirle que lo único que hacíamos era el marcato de la yumba. Así que bueno, ahí había un estilo muy definido que transmitirlo en la forma correcta requiere de gente que haya tenido que ver con eso, ¿no? Haber sentido ese aroma y esa constancia, ese contacto con esos músicos. Decís que Aníbal Troilo es el rey de la economía musical. Sí. ¿Qué significa? Sí, me decís. Y yo creo que Troilo, él toca una redonda ligada y a vos se te rompe el corazón, ¿no? Hay una anécdota muy linda de esto, que un gran bandoneonista como es Néstor Marconi, uno de los músicos técnicamente en el instrumento más virtuosos que tenemos hoy, él había venido de Santa Fe y estaban todos en el teatro, él iba a tocar la orquesta de Troilo, y aparentemente Néstor iba a tocar antes como cadenero y estaba como en un camarín tocando y tocaba, se escuchaban un montón de notas y todo, vinieron los amigos del Gordo, entraron al camarín y le dijeron, che, Gordo, ahí viene un pibe de Santa Fe, vos no sabés cómo toca, escuchá cómo toca. Y entonces el Troilo le responde, no te preocupes, pibe, dice, yo lo mato con un silencio. O sea, él era el rey de la economía musical, ¿no? Los silencios, las redondas ligadas, ¿no? Esa sensación. Y con esa economía es muy difícil con poco decir mucho. A veces uno habla mucho para poder decir algo y cuando uno tiene que decir una única palabra para poderlo definir, es mucho más complejo. Así que él era el rey de la economía. Cuando naciste el 28 de enero de hace poco tiempo, tu padre te dio un inmejorable mensaje. En el wincofón de tu casa de Bursaco sonaba Te Quiero. No sé qué registro puede tener un recién nacido de una audición como esa. En tu caso, pensando en vos, creo que mucho y perdurable. ¿Qué pensás vos? Bueno, hay estudios hechos sobre los niños recién nacidos
que si uno pusiera un niño en una habitación, cuando el niño duerme, está recién nacido, el niño duerme, y durante todo el tiempo ese que el niño está en el Moisés, hiciéramos caminar a distintas personas en distintos momentos, una persona en la mañana, una persona en la tarde, una persona en la noche, ese niño, a pesar de que está durmiendo, va a reconocer esa llegada de quién es la persona luego, cuando ya tenga, empieza a desarrollar ese, la capacidad intelectual que le permite detectar cosas. Uno nace con todos los sentidos a pleno, uno de ellos es el oído, nacemos con un sentido en plenitud. Pero bueno, el oído es el sentido más desprotegido que tenemos, ¿no? Cuando uno no quiere mirar, cierra los ojos. Sí, cuando uno no quiere oler, se tapa la nariz. Pero cuando uno no quiere escuchar, aunque te tapes los oídos, el sonido siempre está, es el sentido más desprotegido que tenemos. Entonces, creo que aquella música que sonaba, como decíamos, en el wincofón de mi casa, marcó una impronta, al igual que, como decimos, ¿no?, el tango, la yumba. Vos fíjate que yo adoro muchos cantores, tengo mis cantores por excelencia, pero Abel Córdoba, que era quien cantaba en esa versión que te estoy diciendo del tango Te Quiero, en la orquesta de Don Osvaldo Pugliese, que era esta versión la que escuchábamos en mi casa. Yo cuando lo acompaño a Abel, cuando me encuentro con Abel y cuando compartimos con Abel, hay en él algo para mí que es muy, como decía Troilo, muy difícil de explicar con palabras, ¿no? Carla, haces mención a todos estos artistas que forman parte de tu familia. ¿Ese clima te condicionó o te determinó? Bueno, nada en la vida pasa en vano, ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día cuando debuté con mi hijo Nicolás, mi hijo menor, en el Teatro Colón, cuando lo presento al escenario con esos grandes músicos que estaban sentados ahí, le dije: Nicolás, soñé muchas cosas desde el día que supe que estaba embarazada, que si tus ojos serían como los míos, si tus manos serían como las mías, si ibas a tener la nariz como yo, que qué ibas a hacer después. Lo que nunca, 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 nunca soñé es que tocáramos juntos un día, que estrenáramos una obra nuestra y que fuese en el Teatro Colón. Ahora, nunca les propuse a mis hijos la música como una obligación de nada. Sí, la música estaba presente, o sea, venías a mi casa y en mi casa hay música, músicos, instrumentos musicales, es un trabajo, o sea, está presente todo el tiempo. Entonces me pasaba a mis hijos, supongamos con 8 años y 7 años, que me digan: mamá, vení, escuchá, te quiero hacer escuchar esta versión de Che Bandoneón, es la que más me gusta. Me dice: ¿por qué? Esta me gusta tanto como la de Eduardo, y la que me estaba mostrando era la del polaco Goyeneche con Troilo. Me dice: ¿por qué esta no me gusta? Y realmente la que no le gustaba, tenía razón en lo que... Y mientras tanto jugaba a la PlayStation con los jueguitos y la música, el Guitar Hero y todo eso, con música de rock que suena muy fuerte, pero tenía al lado de él en su celular o en su iPad o en algo de eso, esa música. Ahora, nunca propuse que esa fuese la música. Un día ellos vinieron y me dijeron: queremos estudiar música. Yo dije: bueno, la música se estudia, se aprende en el living de casa. Luego se va al conservatorio a aprender música, pero la música es en el living de casa. Entonces empecé a hacer todos los viernes reuniones de músicos que vengan a cenar a casa, y nos encontrábamos y charlábamos. La condición era traer instrumento, porque tenemos que tocar, porque mis hijos quieren aprender música. Y entonces, cuando son niños, viste, trae tu guitarra o qué instrumento querés, o sea, esa cosa cotidiana donde el chico espontáneamente te pregunta: ¿y vos te sabés tal cosa? ¿Viste? Y claro, son músicos, se saben todo. Entonces, bueno, tocaban y demás, y de ahí esa música, más allá de que Nicolás se recibe de abogado ahora en diciembre y Sebastián de ingeniero, esa cosa prendió en él, esa música prendió sin que yo diga por dónde. ¿La música se enseña o se ama? Perdón. La música puede enseñarse,
como todo en la vida, para hacer música se necesitan dos componentes únicamente, que es sonido y ruido. Si hay sonido y ruido, hay música. Bien, quiere decir que la música está presente siempre con nosotros. Luego lo que deberíamos es ordenar, porque algo que en un momento es sonido, luego podría ser música. ¿Sí? Perdón, algo que es ruido, luego podría convertirse en música. ¿Sí? Y en otro momento eso es ruido. Entonces, luego uno ordena eso, ahí es donde entra la pedagogía y hacia dónde. Pero sí, también creo que dentro del desarrollo de cada ser humano y en dónde tiene contacto, pasan cosas, ¿no? ¿Por qué uno termina músico? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se relaciona con un instrumento o con otro? ¿Qué es lo que uno escucha? ¿Cómo fue estimulado uno desde que es pequeño y transita por ahí? Por eso te digo, se enseña, sí, por supuesto, uno puede aprender, pero bueno, también hay todo un componente en ese mundo sonoro en el que nace, donde tal vez la relación con el sonido sea un medio para relacionarse con el mundo y ahí uno no sabe por qué, pero finalmente es músico. Nunca pensé en mi vida que iba a terminar músico. Misma situación. Pensé muchas cosas que iba a hacer cuando era chica. Decía, yo voy a hacer tal cosa cuando sea grande. Nunca pensé que iba a ser músico. A pesar de que estudié música desde muy pequeña, ¿no? Bueno, Carla, estamos dispuestos a escucharte. Bueno, será un placer compartir con ustedes los secretos de mi bandoneón. El placer va a ser nuestro. Thank you.
Leí que le hiciste una huelga al tango. Me gustó mucho esa metáfora. Supongo que debe haber sido muy doloroso para vos alejarte de lo que amabas. ¿Lo fue? Creo que era necesario, o era lo que pasaba, ¿no? En un momento, yo creo que una de las razones por las cuales trabajo tanto con jóvenes es porque a veces uno no encuentra el camino. Y no siempre las personas que están alrededor de uno pueden darle o brindarle las herramientas para que eso suceda, ¿no? Entonces, mi padre se había divorciado de mi madre, que era donde yo toda esa impronta de la historia y el lenguaje del tango lo tenía en mi relación y muy presente con mi padre. Y realmente en ese momento no había con quién compartir esto del tango. ¿Sí? Eso quedaba reducido a mi casa, los amigos de mi padre, pero no había con quién compartir, inclusive académicamente. Vos cuando en los conservatorios rendís la obra libre, podrías tocar lo que vos quieras. Y cuando yo iba al conservatorio, recuerdo, era niña yo todavía, niña, empezaba a ser adolescente, tenía 14 años, toqué un tango y en un momento alguien de la mesa del conservatorio me dijo, vos no sabés tocar otra cosa que todos los años tocas un tango. Si hubiese podido responder, la respuesta era no, porque es obra libre, donde uno toca lo que siente. No, uno puede tocar todo lo que está ahí requerido, que le piden en los programas, pero luego es obra libre, si no, no es libre, si no tengo que tocar lo que vos estás queriendo. Entonces, en ese momento, que yo ya iba a la Facultad de Ingeniería, en esa búsqueda que tenía, ya había entrado el bandoneón a mi casa, empecé a buscar con quién podía estudiar. No había, no existía. O sea, yo iba a los lugares y me miraban con cara de, ¿qué? ¿El bandoneón? No, imposible. Entonces, luego cuando iba a la Facultad de Ingeniería, el papá de unos compañeros míos, Alberto Peralta, era comentarista en el diario El Día de caballos de carrera, firmaba el carpo. Con él, cuando yo iba a almorzar a la casa de mis compañeros y demás, a ver, a la casa de él iba Julián Centella. O sea, era mi lugar en el mundo. Y yo era como una especie de mascota, imagínate. Yo tenía 17, 18 años. Entonces me llevaban al hipódromo. Íbamos al Club de Villares, a aquellos lugares donde las mujeres no entraban, ¿no? Sí, no, la piba que entre. Entonces yo iba y decía, no, Alberto, te ven, vino fulano de tal a buscarte, ¿no? Era una cosa. Ahí vivenciaba ese lenguaje del tango. Venían a la mañana mientras yo estaba estudiando y venían ese grupo de amigos y me traían música para escuchar, ¿no? Recuerdo escuchar toda esa época de Celedonio Flores hecho por Belusi y toda una historia muy fuerte conmigo, pero volvíamos a lo mismo. Estábamos hablando de gente que podría ser perfectamente mi papá. O sea, no tenía compañeros para esto. Entonces, en algún momento dije, bueno, vamos a hacer otra cosa, ¿no? Retomé la guitarra y me fui a estudiar en la Escuela de Música de Sirigliano. Ahí estudié con Jorge Cariglino. Y bueno, y esa cosa de ver qué pasaba con el jazz, la improvisación y demás, que Jorge era un gran músico de esto, pero yo lo quería llevar a él por el tango, ¿no? Jorge no se vinculaba mucho con el tango y yo iba por ese lado con él. Es como que siempre de alguna forma estuvo presente, pero bueno, a ver, como decía Troilo, ¿no? El tango sabe esperar. ¿Sabe esperar el tango? El tango sabe esperar. Sí, el tango sabe esperar, definitivamente es esto. Así que en un momento de la vida yo dije, nada, todo esto que yo hago es para mí. Digo, yo tengo que volver a mi música y tengo que volver al tango. Y lo voy a hacer, dije, de la mano de un instrumento que no tenga historia ni recuerdos. Porque si no, uno quiere que las cosas sean como en algún momento de la vida, ¿no? Donde transitar todo ese momento había sido complejo, porque es donde uno está buscando el camino en el mundo. Y ahí fui a mi casa de Bursaco, que vivía mi abuelo. Ahí estaba el bandoneón, que había entrado, ya te digo, en ese momento a mi casa en el año 86. Y estamos hablando ya del año 97, 98, y dije, voy a estudiar música otra vez,
con un instrumento sin historia, será el bandoneón, volveré al tango. Y en ese momento la llamé a Lidia Pugliese, había fallecido Osvaldo, y para mí ese maestro tenía que tener como ciertas características. Primero, haber estado en la orquesta de Osvaldo, sí o sí. Eso era como una condición que tenía que suceder. Y luego que fuese un músico completo, ¿no? Un compositor, un intérprete, un arreglador, un solista. O sea, que tuviese todas las facetas de la música, que estuviese en Buenos Aires, etcétera, etcétera. Y ese músico, dije, Rodolfo Medroso. Justamente a eso me quería referir, porque el perfil que definiste para tu maestro fue preciso y ambicioso. Háblanos de tu encuentro con Rodolfo. Yo la llamé a Lidia y le dije, Lidia, quiero estudiar el bandoneón y me gustaría hacerlo con Rodolfo, Rodolfo Medeiros, ¿no? Y le digo, ¿vos creés que me va a recibir a mí? Pero Carla, querida, me decía, ¿cómo que no? Me dice, Rodolfo, es un muchacho buenísimo. Me dice, te voy a pasar el teléfono. Ya me da el teléfono, yo lo anoto en un papelito que creo que lo tuve en el bolsillo como 15 días, como los chicos. Y un día me animé, un sábado a la mañana me animé y lo llamé por teléfono. Le dije, maestro, hablo de parte de Lidia Pugliese, yo quería saber si usted daba clases de bandoneón a principiantes. Y muy seriamente, una voz que del otro lado me decía, sí, sí, por supuesto. Le digo, bueno, mire, me gustaría ver si yo tengo la posibilidad de estudiar con usted. Bueno, cómo no, y se le voy a dar una entrevista para que nos juntemos y charlemos personalmente. ¿Qué le parece el martes que viene a las 11 de la mañana? Y así fue. Yo fui ese martes y llevé este bandoneón que tenemos aquí, este bandoneón. Lo había elegido el maestro Alejandro Barleta, o sea, uno de nuestros grandes bandoneonistas también del municipio de Almirante Brown, y estaba en el estuche original, impecable, ¿no? Y yo fui a mi entrevista con Rodolfo. Bueno, entré. ¿Qué significa? Perdóname, que me quedé en el bandoneón, que lo había elegido el maestro Barleta. Mi padre, cuando quiere comprar el bandoneón, lo va a ver a don Alejandro, que era vecino de casa. Y ellos fueron a la casa de música que había, la única casa de música que había en el municipio, llamaba Cajita de Música, que era de don Isaac. Su mujer había sido una pianista. No existe más, ¿no? Y entonces, en ese momento, en esa casa de música, había como 10 bandoneones. Y Alejandro fue agarrando de a uno y empezó a tocar. La gente se amontonaba, recuerdo. Y en un momento dijo, si yo tuviese el dinero, me compraría este. Y fue este bandoneón. Mi padre compra ese bandoneón y lo trae a casa. Y ese bandoneón estuvo ahí mucho tiempo guardado porque no había, yo quería tocarlo, no había con quién estudiar, ¿no? Lo que hablábamos hoy. Entonces, lo fui a ver a Rodolfo, llevé el bandoneón, charlamos. Primero éramos como muy distantes y muy formales en un usted casi religioso, eso que nos pasaba. Y entonces él me dice, vamos a hacer una cosa. Me preguntó si había estudiado música, ¿no? Entonces me dice, vamos a hacer una cosa. Me dice, yo me voy a ir a hacer unos mates y regreso y te voy a pedir que en una hoja, por favor, escribas el nombre de 10 tangos. Mucho tiempo después supe que eso Rodolfo lo hacía con cada persona que, o sea, él quería ver qué conocimiento había del lenguaje en esto, ¿no? Hacia dónde estaba la escucha dirigida o qué pasaba. Bueno, él se fue y tardó un tiempo, y entonces yo hacía como los chicos, escribía y ya después daba vuelta la hoja y después escribía en el margen, ¿viste? Como una nena estaba. Entonces cuando él viene, me dice, ¿cómo te fue? No, muy bien, le digo, ¿escribiste? Y, ¿viste? Agarró la hoja y vio la hoja. Entonces, me dice, vaya, me dijo. Entonces miró esa hoja. Y en todos esos tangos que había escrito ahí, no había ninguna obra de Piazzolla, ni un solo título. Y entonces él me dijo, ¿te puedo preguntar por qué? ¿No? Y entonces yo le dije, yo creo que no tengo autoridad para darte la respuesta de esto. Vos sos Rodolfo Medroso. Y me dijo, no importa, hablemos como si fuésemos dos personas comunes que se han encontrado. Entonces le dije, bueno, porque creo que antes de que Astor escribiese su obra magnífica, creo que Pugliese ya lo había hecho, ¿no? Digo, creo que Pugliese, cuando escribe el tango Negracha, arma un antes y un después en la bisagra de nuestra música. Y además de eso, porque creo que la música de Astor es para que Astor la toque. Él
cruzó fronteras, abrió puertas, en las cuales él entraba y salía y jugaba en ellas todas las veces que él lo deseaba, y que al fallecer esas puertas se cerraron. Y todos los que venimos detrás somos meros imitadores, salvo que uno también sea un gran músico. Entonces le digo, para mí la mejor versión de Verano Porteño de Astor Piazzolla es la de la orquesta de Osvaldo Pugliese. Y así le nombraba versiones de músicas de Astor, que luego en un documental que le hacen a Piazzolla, Astor cuenta, de la vida de Piazzolla, Astor cuenta que cuando se estrena esa versión de Verano Porteño con la orquesta de Pugliese, lo llama por teléfono y le dijo, esta es la mejor versión de Verano Porteño que escuché. Se lo dice Piazzolla al propio Pugliese. De hecho, le hace toda una obra dedicada, ¿no? Las Camorras están dedicadas a la obra de Osvaldo Pugliese, desde Astor. Entonces le dije, yo por ahora sería una mera imitadora. Debería crecer mucho en la música para poder hacer algo y mejorar aquello que el propio Astor escribió. Y él me dijo, creo que vos y yo vamos a poder hablar largo. Le pedí que mirara mi bandoneón y mucho tiempo después supe la verdadera historia de lo que estaba dentro de la caja de donde guardaba mi bandoneón, y recuerdo que él lo puso sobre su regazo y se puso a tocar. Y yo quedé maravillada de lo que oía. Y él me preguntó, ¿de dónde lo sacaste? Y yo le dije, me lo regaló mi papá. Yo dije, ahora no me va a aceptar en la clase. Claro, porque yo ya era grande. Yo dije, me lo regaló mi papá. Dije, me salió, era una nena. Tenía como un brote de niño. Entonces, tenía una tecla rota y él desarmó eso y arregló esa tecla y demás. Y ahí me da como las indicaciones, ¿no? Trae un tango, trae la versión, un arreglo del Tango Sur. Él me pregunta si yo podía leer eso, si lo podía cantar, si lo podía tocar en el piano, una serie de preguntas. Le dije que sí y me dio un dibujo con los cuatro teclados del bandoneón. Me dijo, bueno, llévate esto a tu casa, estos son los teclados, y fíjate qué podés hacer. Eso sí. Cuando me llames para decirme que si vas a venir o no vas a venir y tomes tu decisión, quiero decirte que aquí no se llega tarde, no existe el no estudié, las clases no se cambian, ¿no? Bueno, me sacó todo un compendio de cosas, me dijo, bueno, pensalo, y luego de un mes que estemos trabajando juntos te voy a decir si vos y yo vamos a seguir o si realmente no tenés condiciones para esto. Yo salí de ahí, como diciendo, pero este señor... Yo estaba tan enojada, digo, pero este señor, ¿cómo me va a decir todo esto? Así que me fui a mi casa, me senté con esa partitura y la estudiaba todos los días. Hasta que, bueno, yo lo llamé a los dos días y le dije que sí, que yo aceptaba. Y me dijo, entonces será los martes a las 11. Siempre nos encontramos después los martes a las 11 por años. Y a la semana fui, llevé la obra y llevé la obra leída, lo que un músico dice está leída. Y recuerdo que él, que me escuchaba detrás de la puerta sin que yo me diera cuenta, entró y me dijo, me preguntó si alguna vez había estudiado el instrumento. Le dije que no. Y me dijo, vos y yo vamos a hacer muchas cosas juntos entonces. Y ahí fue la historia con Rodolfo Mederos, hasta que me llegó el famoso día que me dijo que me tenía que ir de la orquesta, ¿no? Vos sabés que yo estoy como estuviste vos en esta ocasión que relataste, escuchando al maestro. Extasiado, no sé, busquemos cualquier calificativo. Te pido si no nos brindás otro tema. Bueno, cómo no. Dale. Thank you.
En 2001, Carla, participaste de un trabajo de recopilación de la obra de los arregladores. ¿Qué hacen los arregladores en el tango y quiénes son? Bueno, la figura del arreglador no es una figura que esté legislada. Entonces, en algunos casos no puede utilizarse. O sea, uno no podría tocar una obra, por ejemplo, de Astor Piazzolla y decir con un arreglo de fulano de tal. Los herederos de Piazzolla vendrían y te dirían que eso no es posible, porque la figura del arreglador no está legislada. El arreglador era un músico que estaba en el anonimato, en la orquesta, y definía con muchísima claridad la época y la estética, ¿no? O sea, Troilo tuvo varios arregladores, qué sé yo, Osvaldo Berlingeri, Raúl Garelo, bueno, etc. Y uno conoce perfectamente en qué año está sonando esa orquesta y quién es el arreglador, porque hay una estética clara y definida que lo define. Si fue Piazzolla, por ejemplo, en la orquesta de Troilo, ¿no? De ahí la anécdota esa que dicen que Astor y Troilo componían juntos, ¿no? O sea, ellos dicen que Astor escribía y Troilo borraba. Por ejemplo, cuenta Rodolfo que cuando él era uno de los arregladores de la orquesta de Pugliese, en esa época no había ni fotocopia, ni programas de computación, ni nada de todo eso, las partituras se hacían a mano, la partitura completa, y luego las partichelas también se hacían a mano. Entonces, Rodolfo siempre fue muy prolijo y escribía esas orquestaciones con una prolijidad increíble, y entonces siempre el director de la orquesta se junta con el arreglador, ¿no? Bueno, vamos a hacer tal tango, y se junta con el arreglador, donde charlan como, ¿sí? Y uno le presenta la opción. Bueno, escribí esta versión de lo que vamos a hacer. Entonces él cuenta que Osvaldo ponía la partitura en el piano, con Rodolfo sentado al lado, y empezaba a tocar. Hacía una reducción de eso a dos pentagramas, empezaba a tocar, y había un montón de cosas que Rodolfo había escrito que Osvaldo ni siquiera las tocaba. Se dio cuenta que no estaban, y amén de todo eso, tarareaba encima otras cosas. Rodolfo era muy joven, tenía 25 años y salía totalmente enojado y decía, el viejo está loco. Bien. Muchos años después me tocó presenciar cuando Rodolfo se junta con Don Osvaldo y le dice que había ido a verlo para pedirle disculpas y para agradecerle. Porque cuando sucedía eso, en aquellos años, él se enojaba mucho y decía, el viejo está loco. Y le llevó todos esos años de música y de transitar el camino de la música para darse cuenta que todo lo que Osvaldo no tocaba era todo lo que no sonaba Pugliese. Y aquellas cosas que él tarareaba mientras iba sonando eso que estaba escrito ahí, era de un nivel contrapuntístico tan elevado que Rodolfo ni siquiera lo había aprendido todavía. Entonces, esto, la estética de una orquesta está definida con mucha claridad en el arreglador con un director que define una impronta que es la que lo define a sí mismo. Dice, este soy yo. Esto suena a Troilo por esto. Esto suena a Pugliese por esto. Y ahí aparecen las figuras de los arregladores. Antes, cuando un músico escribía una obra y tenía su arreglo, copiaba una versión, carta de puño y letra, y se la mandaba a otro músico. ¿Sí? No, es como si yo te dijese, no sé, Forecedo se lo mandaba, por ejemplo, no sé, a D'Arienzo. Y le decía, querido amigo, acabo de componer esta obra, me gustaría mucho en algún momento que la hagas sonar. Entonces, la otra orquesta, su otro orquestador, hacía una versión de eso. Entonces, en realidad lo que hacía lo llamaba por teléfono, o lo que hubiese en ese momento, ¿sí? Porque por ahí era la época de Belgrano 6011, no sé, bueno, llamaba, y le decía, la verdad me encantó tu obra, voy a estrenar con mi orquesta. Entonces era su versión, él era el arreglador, pero el autor estaba vivo. Cuando los autores desaparecen es esto, si yo quisiera hacer mi versión de la obra de Piazzolla, los herederos me pueden decir no,
Hay que tocar la que hizo mi padre, mi abuelo, lo que sea. Como no se legisló, porque estaban en el anonimato, o sea, el director era el que estaba al frente, esta es la orquesta de fulano de tal. Y los arregladores cumplían un rol importantísimo, lo cual ha hecho que desaparezcan. ¿Sí? Ellos sí que son patrimonio de la humanidad, de verdad. Hoy hay una carencia muy fuerte ahí. Hay gente que dice ser arregladora y hacen grandes desarreglos. Arregladores de esa talla nos quedan muy, pero muy, 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 muy poquitos. Y bueno, de alguna manera los jóvenes utilizan lo que está dando vuelta, que además va hasta que lo vas consiguiendo y va pasando, va sufriendo modificaciones. Y bueno, es como jugar al teléfono descompuesto en esto, pero bueno, ahí hay una orfandad muy fuerte. Sí, muy fuerte está en eso. Carla, lamentablemente nos tenemos que ir. Me queda todo por preguntarte. Tu paso por distintos escenarios del mundo, España, Colombia, Portugal, Miami, en la medida de tus tiempos y de tus posibilidades, será eso motivo de un nuevo encuentro. Pero me quisiera ir escuchando un nuevo tema tuyo. Será un enorme placer. Gracias. Thank you.